Buen día a todas y a todos. Son Álvaro Rodríguez Pomares, vogal de Ornitoloxía da Sociedade Galega de Historia Natural. Imos manter agora un debate ata aproximadamente as 2 menos 5, uns 30, 40 minutos, cos tres relatores que intervinon esta mañán. Sabedes que tamén intervino Fernando Valladares, que non puido quedar ata esta hora. Xa no seu momento fixemos un pequeno debate con él. Bueno, contamos con en este debate con Laura Iglesias, que vos recordo que falou das aves das nosas cidades, Serafín González, que expuxo o tema a controversia da non catalogación como especie vulnerable da Camariña, e con Santi Vás, que acaba de falarnos da situación dos lobos no sur de Galicia. En este debate recollaremos as preguntas e aportacións que os asistentes a estas xornadas estades deixando no chat de YouTube e intentando que entren o maior número das vosas cuestións. Para iso, prégolle aos tres relatores que tenten ser concisos e non demasiado extensos nas súas contestacións. Os relatores podedes intervir en calquera momento do debate, plantexando novas cuestións ou aportando a vosa opinión sobre calquera tema. Casi xa, sin máis demora, pois comezamos coas preguntas. Empezamos por Laura. Para Laura temos moitas cuestións, a verdad. Unha pregunta que se plantexou no chat e que tamén nos plantexamos é falaches de as diferencias genéticas entre das especies que adoptan o hábitat urbano. Este cambio xenético nas aves que viven nas cidades pódese incluso ou poderase en algún momento considerar como un proceso de especiación. Que pensas de eso? Espera, Laura, non tes o... Non, Non ten estás sonido. muteada. ¿Sí? ¿Me escucháis así? Sí, agora sí. Vale. En los estudios que he consultado, sí que hablan de que en un futuro las especies que se están adaptando recientemente, digamos, desde 100 años hasta la actualidad, a los hábitats urbanos, están presentando ciertas diferencias genéticas con respecto a los individuos de zonas rurales. Sí que es verdad que la evolución no ha sido suficientemente larga como para catalogarlos como especies diferentes, digamos. Porque no ha habido tiempo material para definirlo así. Pero sí que en un futuro se espera que se lleguen a diferenciar hasta representar subespecies, porque ya no afecta simplemente al material genético, sino a la representación física de este, colores, y partes de su morfología. Estas diferencias genéticas, sumadas aos cambios de alimentación, aos cambios de hábitos, incluso das aves urbanas, de alguna maneira, vannas convertir en unha especie de prisioneiras das cidades, non? Exacto, sí, precisamente porque también por la fragmentación del territorio que provocan las ciudades, no hay intercambio genético con individuos de otras zonas. Entonces van a acabar muy, muy dependientes de estos hábitats y al final lo que tú dices, van a ser prisioneros pues del ser humano y todo lo que conlleva. Unha pregunta para Serafín. Bueno, Serafín, despois de escoitar a túa ponencia, inmediatamente xurde unha pregunta, que é por que a Administración galega rexeita a protección da Camariña e non a inclúe no catálogo galego de especies amenazadas. Hai motivos ocultos, digamos, hai temas económicos, ou pode ser simplemente o non dar o brazo a torcer despois de dunha loita que agora parece que está clara que debe ser a favor da protección. Cal é o motivo? Sospeitas ti que pode ser? O motivo é francamente sorprendente, francamente sorprendente. Non hai motivacións económicas, nin hai motivacións de algúns intereses que puedan estar en contra desa catalogación. A explicación é que na Dirección Xeral de Patrimonio Natural, e nomeadamente na Subdirección Xeral,
hai un interese manifesto en non incluir novas especies no catálogo, mesmo quererían descatalogar algunhas das que xa están, porque están escaldados polas críticas da Sociedade Galega de Historia Natural. Dende que se publicou o decreto de especies ameazadas en Galicia, que establece que hai un período para elaborar os plans de recuperación das especies ameazadas e os plans de conservación para as especies en categoría vulnerable, a Xunta de Galicia non fixo os deberes. Entón, ao ritmo actual, farían falta 4 séculos para ter as ferramentas de conservación das especies en maior perigo de extinción. E farían falta máis de 1.400 anos para ter as ferramentas de conservación das especies na categoría vulnerable. Como son, en alguna ocasión teño dito que me gustaría case que a Dirección Xeral de Protección da Natureza fose un cero á esquerda. Pero que, como sabemos, no caso do lobo, non, lamentablemente non é un caso á esquerda, é un caso un cero á esquerda, é un caso en contra da conservación. Pois, como eles son manifestamente incompetentes e non teñen a vontade de sacar as ferramentas de conservación, e cada vez que lle facíamos a pregunta nun observatorio tiñamos que medrar, ao principio eran 3 séculos, logo xa van 4, que precisarían, que idea se lles ocorreu? Ben, xa que non somos capaces de sacar os plans de conservación e de recuperación, se reducimos o número de especies no catálogo, reduciremos ese período necesario. Entón, a solución é eliminarlos do catálogo. É o que lle gustaría realmente a los representantes da Dirección Xeral do Patrimonio Natural. Evidentemente, os membros do observatorio, que somos alleos á Administración Autonómica, estamos a favor. Eles están en contra, mesmo quererían reducirlos. Esa é a explicación máis plausible. Si catalogan a Camariña, terían que facer un plan de conservación. E como se ve que son incompetentes para facelo, pois terían unha crítica a maiores. Vale, bastante surrealista a explicación. Despois faremos unha pregunta máis para completar isto, pero agora temos unha pregunta para Santi. Santi, dime. No estudo de alimentación que fixeches, que puxeches na ponencia, chama a atención a escaseza de xabarín que hai entre as presas do lobo, sendo como é unha especie tan abundante no sur de Galicia. Por que o lobo non caza xabarín no vosso estudio? Sí, caza xabarín, pero nas zonas que esas zonas que indique, en concreto, as zonas 1, 2, 3, 4, non. Por que motivo? Porque aí cazan potros. Igual, vamos, fazme unha pregunta que che contestaría, e bueno, eso hai que preguntarlle aos lobos. Por que cazan isto e non isto outro, non? Será que lle resulta máis fácil matar potros que xabaríns ou crías de xabaríns? Será que matando un potro consiguen máis carne que matando unha cría de xabarín? Pode ser. Será que as lobas enseñan aos cachorros a cazar eso en concreto, e non xabarín? Será que os xabaríns son máis agresivos e se defenden mellor? De feito, eso pode ir con outra pregunta. Por que non matan terneiros e, en cambio, matan potros? Sí. Voxe contestar. Un día, unha vez, vin un ataque dun lobo a un terneiro. O mismo momento do ataque non o vin. Pero vin segundos despois o que pasou. O terneiro fixo mu e de pronto todas as vacas que estaban en 300 metros a redonda foron correndo hacia aí como tanques, muando, montando un barullo enorme, e do medio das vacas sale algo que parecía un terneiro gris oscuro que era un lobo, que tuvo que marcharse correndo a toda prisa, non? Porque as vacas cos cornos por diante botaron o fora. Ben, 2 días despois andaba por aí un terneiro que tiña unha marca de 2 colmillos aí nunha pata dianteira, e estuve co gandeiro e díxome que, bueno, que foi o veterinario a velo, que estaba dando antibióticos e que debía de ser cousa dunha culebra. Eu non lle dixen nada, evidentemente. Entendes, no caso das vacas, dos terneiros, as vacas defenden moi bravamente as súas crías. En cambio, as bestas, as yeguas, normalmente corren
en dirección contraria. Y si están solas, sí, ese potro se queda solo. Sí. Vale, muchas gracias, Santi. Pero, ya digo, en otras comarcas matan xabarins. Sí, sí. Vale, gracias. Laura, unha pregunta. En relación co comentabas das adaptacións das aves de cidade ao ruido, bueno, dixetes que hai unha serie de adaptacións, como elevar o volumen do canto, repetilo, cantar con frecuencias máis altas, máis horas. Recordoume isto, que no confinamento, cando foi o confinamento, non había actividade nas cidades. Había unha impresión da xente de que as aves que volvían a cantar, que cantaban máis, non? O sea, que se escoitan máis as aves nas cidades. Pode ser isto a explicación de que teñamos a impresión de que se escoitan máis as aves nas cidades? Se ha unido a isto. Houve realmente unha recuperación das poblacións de aves das cidades durante a pandemia, como se dixo en algún momento, que volvía a natureza outra vez ás cidades? Pues no, realmente, precisamente yo participé en un estudio durante el confinamiento, durante el encierro, y el objetivo era precisamente averiguar eso, si había más individuos, si había especies nuevas, y una vez que sacaron las conclusiones, lo que se derivó fue eso, que no es que hubiera más aves, simplemente al desaparecer esas trabas que se les ponemos para comunicarse, para moverse, estaban más tranquilas. Lógicamente, acudían a lugares que normalmente no se les permite frecuentar y la gente también estaba más pendiente. El ruido ambiental disminuyó considerablemente y se oía cantar a las aves y se les veía donde... También la gente estaba más pendiente, probablemente, por esa inactividad a la que nos vimos todos obligados a tener. Pero bueno, la conclusión fue que no, que había, se percibía más actividad porque las circunstancias así lo permitieron. Vale, gracias, Laura. Serafín, bueno, en parte xa contestaches a esta pregunta, pero bueno, gustaríanos que completaras, ti que tes máis moita información. O caso da Camariña representa de unha maneira un exemplo paradigmático da xestión medioambiental en Galicia, que, bueno, pues, en moitos casos, cumprense criterios, hai información, pero non se toman medidas eficaces de protección. O caso da, incluso esta situación administrativa, non, da Camariña pode ser extrapolable a outras especies que precisan protección en Galicia. Totalmente. De feito, a catalogación da propia Camariña supondría un paraugas que permitiría proteger a outras especies que comparten o hábitat con ela, nomeadamente nos espazos lunares. E non habería ningún inconveniente para a súa protección, pero non hai esa sensibilidade e hai esa opinión contraria. Manifesta claramente, eu penso que ademais é unha cuestión incluso simbólica, non? É unha especie que deu lugar a topónimos, que na Pobra do Caramiñal non as Camariñas, que nunha zona do Parque Nacional das, Marítimo Terrestre teña desaparecido, como é a Illa de Ons ou como é a Illa de Rodas, amosa pues, unha falta total de interese por parte da Administración. Esa Dirección Xeral de Patrimonio Natural que no canto de elaborar eses plans de conservación e de buscar esa información para proteger as especies, o que fai é facilitarlle unha plantilla de alegacións aos concellos para que vayan en contra da veda do lobo ou da protección do lobo que quere implantar o Miteco. Iso é o que fixo esta Consellería de Medio Ambiente e esta Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Remitiu un modelo de alegacións a todos os concellos en contra da protección do lobo. Esa iniciativa atomou as costas do Observatorio Galego da Biodiversidade, que non foi consultado ao respecto. Por lo tanto, ignórase a este órgano consultivo para proteger novas especies ou para garantir a súa conservación, o exemplo do lobo, e cando surden iniciativas
de protección e de catalogación, como a que presentamos dentro da Sociedade Galega de Historia Natural, ponense todo tipo de trabas para garantir que vayan arriba. De todos os xeitos, aí é que hai unha disociación total entre os vogais que representan a administración directamente e todos os expertos das universidades, dos centros de investigación e das asociacións de defensa ambiental. Pero hai un desacoplamento claro entre as peticións de protección e de conservación e esta Consellería de Medio Ambiente, que non é de medio ambiente, xa nos conformaríamos que fora de décimo ambiente, de unha décima parte do ambiente, non só da metade. Porque realmente é lamentable, é penoso. Nunha das últimas charlas que tiña falando con alguén, dixenlle o que vos indiquei antes. Nalgún momento, como no caso do lobo, máis nos valería que fora un cero á esquerda e que non fixera nada. Porque o que fixo é ir en contra da conservación dunha especie. E a camariña pois, é outro exemplo máis. E mesmo eu penso que podría ser unha especie simbólica por esa presencia na toponimia, por esa utilización tradicional, e unha especie desas que se chaman bandeira, que pode servir para proteger a outras. Pero nin siquiera nesas. Si logo falamos de que a situación, por exemplo, da víbora fuciñuda dramática en Galicia polo tema dos lumes, que cando se fixo o censo, pois, o Atlas, que era difícil de atopala, pois, se non protexemos a camariña, malamente imos poder protexer estas outras especies que son menos atractivas, sí. Menos simpáticas. Vale, de acordo, gracias, Serafín. Santi, outra pregunta para ti. Incluso no título da tua ponencia, casi se pode deducirse que hai unha evidente disparidade nos resultados dos estudos poblacionais que se fan sobre os lobos en Galicia, non? A que pensas ti que pode deberse esta disparidade? Simplemente a que se usa diferente metodoloxía ou pode haber outras causas? Non. A metodoloxía realmente é prácticamente a mesma. Xa comentei, metodoloxía que se utiliza en Italia, muchos países, ¿no? Polonia, etcétera, Canadá, Alaska, ¿no? Pero otra cosa es la interpretación de los resultados. Vamos a ver, si entendemos que en cada grupo de lobos en España, si dan por supuesto ellos que en cada grupo hay 8 o 9 lobos, sí. Eso es creíble. Es creíble en algunos sitios en Alaska, como ya dije. En algunos sitios concretos en Alaska. Pero en España, los resultados ya los comenté. En el norte de España, sobre 42 grupos de lobos, llevaron a la conclusión que comenté, entre 3,1 y 4,2 de media. Es decir, muy por debajo de los 8 que dicen ellos, ¿no? Y nosotros llegamos a la conclusión de 3,7 sobre 10 grupos de lobos. En fin, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo veo que hay presiones desde arriba, por así decir, de los responsables de la administración, presiones políticas, porque actualmente se está convirtiendo en una presión política, ya lo comentó Serafín, que presionaron a los alcaldes para que se pusieran contra la inclusión del lobo en el libro de especies protegidas. No solo eso, también jalearon a los ganaderos para que se opusieran a esto, a estos 20 millones que van a repartir en toda España. A fin de cuentas, casi 6 que van a venir para Galicia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que quieren cazar? Nos va a salir un poco cara la caza de los lobos, ¿no? Casi 6 millones menos que no van a entrar aquí, pero no es eso. En una ocasión hice una consulta en la Xunta de Galicia, en la Consellería de Medio Ambiente. Pregunté si recibían dinero de la Unión, fondos de la Unión Europea para pagar por daños de lobos. Me contestaron que no, que ni lo reciben ni los piden. Tampoco reciben ni piden para vallar carreteras donde hay peligro de accidentes, incluso con caballos salvajes. Tenemos un caso en que hicimos una solicitud para instalación de 3 pasos canadienses en un sitio muy peligroso, que este año hubo 3 accidentes, ahí en un tramo de 1 kilómetro. La solicitud la hicimos en marzo a la Consellería de Infraestructuras. Todavía hoy estamos esperando una respuesta.
Y eso que recurrimos a la valedora do povo. No quieren, no quieren invertir en cosas que son de sentido común. En este caso, proteger a los conductores. No te digo nada, si no quieren proteger a los conductores, querrán proteger a los lobos. Ya, claro. Vale, gracias, Santi. Outra pregunta para Laura. Gustaríame, Laura, que falaras un pouquinho máis, xa sei que, da situación dos cirrios en, bueno, na Península Ibérica, sobre todo en Galicia, non? Parece que hai unha lenta disminución das poboacións de cirrios, moitas veces, como decías ti, silenciosa, porque os cirrios precisan buratos para criar, buratos normalmente medios urbanos, non? En moitas ocasións fanse restauracións de edificios e sistemáticamente pues, tapanse os buratos, incluso de edificios históricos, de edificios da propia administración, non? Alguna vez temos encontrado, atopado co tema de que a propia administración non coñecía que había ali colonias de cirrios, non? Entón, en parte por eso, precisamente, pode ser moi interesante este proxecto Cirrio que empezamos este ano a asociar ao Estudio Natural. Como están as poboacións de cirrios en Galicia? Ti que sabes moito deste tema. A nivel nacional, non é só Galicia, a nivel nacional é o que tú comentabas, hai un claro descenso, de momento é moderado, pero a tendencia va a ser aumentar, porque ya no es solo, o sea, el principal problema al que se enfrenta el vencejo es la eliminación de sus lugares de edificación, que es fundamental para la conservación de la especie, pero también está en decadencia su fuente de alimentación, porque los insectos cada vez son más escasos en los medios urbanos por el uso de pesticidas, porque la vegetación al final también va en descendencia. Y todo un problema lleva al otro. Respecto a lo que tú comentabas de la eliminación de oquedades y lugares en general de nidificación, es un problema al que se enfrentan todos los años. Siempre hay noticias que traspasan a la prensa de algún tipo de bloqueo al acceso de los nidos de colonias enteras. Muchas veces lo que tú comentas, la propia administración al rehabilitar monumentos históricos, desde murallas hasta catedrales, etcétera, monasterios, desde el cambio de un tejado, bajo las tejas se elimina todo tipo de hueco, los mechinales, los huecos que hay en los muros. Sí que es verdad que la mayoría de las veces que se evitan este tipo de ataques a las colonias es por parte de la ciudadanía, de personas implicadas, pues normalmente gente particulares o asociaciones como puede ser sociedades. Yo conozco muchos casos en toda España, desde la muralla de Cáceres este verano pasado, que la iban a arreglar y hubo gente que luchó hasta que consiguió que se conservara la colonia de vencejos. Y precisamente en edificios de viviendas es donde es menos fácil actuar, porque este censo intenta evitar eso, pero es que es un proceso muy lento y muy a medio largo plazo, porque al final es que entre que identificas los lugares, aquí en Orense este año estoy viendo decenas de edificios que están cambiando tejados, y a lo mejor ni siquiera está identificado ahí un lugar de cría de vencejo. Entonces es un problema que va, yo creo que demasiado rápido como para actuar a tiempo. Lo vamos a intentar, pero es una especie que va a sufrir mucho, mucho por este motivo. Vale, gracias, Laura. Serafín, falaches creo que da posibilidade de cultivar a camamariña incluso con fins comerciais. ¿Consideras posible ou incluso necesario o cultivo da camariña para repoblación posterior nas zonas, sobre todo, onde se perdeu, ou incluso priorizando, como dixestes ti, que probablemente norte de Galicia sea a área que debería ter prioridade contando co cambio climático? ¿Deberíamos cultivar e repoboar con camariña? Bueno, polo de pronto penso que o primeiro sería garantir que as poboacións actuais non sufren o problema
da súa perpetuación, quer dicir, a rexeneración natural está moi impedida polo pisoteo, polo tránsito de persoas que destruen as plantas máis xóvenes. Entón, o primeiro que habería que facer era, evidentemente, evitar ese pisoteo, proteger esas zonas, para que se puedan intentar manter de xeito natural. Unha vez feito isto, o que habería era que facer algúns análisis de se hai alguna diferenciación entre subpoblacións, por exemplo, entre as poblacións máis importantes da Enseada do Trece ou do Parque Nacional, se hai alguna diferenciación xenética ou non. E, se así houbera, pois, no caso de intentar facer unha repoblacións, que facela en cada unha das zonas co xenotipo máis próximo. Por exemplo, parecería lógico que se hai que repoblar ou reintroducir na illa de Rodas ou na illa de Ons, habría que coller plántulas precisamente de que ainda subsisten na zona das propias illas Cíes. Non? De momento, a situación da poboación non parece que sexa como para facer de xeito xeneralizado unhas reintroducións, pero sí, nesas zonas nas que desapareceu históricamente nun pasado moi recente, sí que se poderían facer unha serie de reintroducións para recuperar a especie e mesmo para recuperar o sentido da toponimia como na Pobra de Caramiñón. E logo, insisto, hai ou hubo estudios que estaban interesados nesa posible explotación comercial da Camariña, evidentemente non serían neses espazos protegidos, senón que sería en unhas zonas de cultivo adecuadas ao efecto, non? Vale, gracias. Santi, pensas que é suficiente con, tal como se fixo recentemente, con incluir o lobo no listado de especies silvestres en réxime de protección especial? Esta inclusión garante a supervivencia dos lobos en España. En calquera caso, deberíase cambiar algo a xestión das indemnizacións, a xestión das axudas para dotar os gandeiros de medidas preventivas? Habría que facer algo diferente do que se está facendo agora para garantir que o lobo non se extinga da Península Ibérica? Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, comenté aquel caso que me pasó a mí, ¿no? Vamos, que sufrí en mis propias carnes lo que pasa en esos casos, ¿no? Aunque yo no necesitase ese dinero, eso es lo que le pasa a mucha gente. Yo que vivo en Pontevedra tengo que perder 2 mañanas para los papeleos, para esperar 15 meses a ver si me dicen si me pagan o no. ¿Y qué le pasa a una persona que vive a 50 kilómetros de aquí, ¿no? De hecho, hace poco hicimos una propuesta al Ministerio que consistía en que el ganadero, que si el lobo le mataba unas ovejas o lo que fuese, el ganadero hacía una reclamación, tendría que ir el agente de medio ambiente allí a hacer un informe. Con ese informe, entonces iría arriba, por así decir, ¿no? Y que en el plazo de 1 mes o 2, como mucho, la administración diese respuesta positiva o negativa. Es decir, ¿pagan o no pagan? En el caso de que le paguen al ganadero, el ganadero tendría entonces que hacer el papeleo, pero de alguna forma también simplificar ese papeleo. Esa fue la propuesta que le hicimos al ministerio. La recibieron, bueno, les dijeron que nos dijeron que sí, que les parecía bien y tal, pero claro, eso seguramente tendrá que realizarlo la comunidad autónoma. Y tengo la impresión de que aquí en Galicia, más que por solucionar estos problemas, más bien están por poner palos en las ruedas, ¿no? Al menos hoy por hoy es lo que veo. En fin, si en el futuro quieren que estas cosas mejoren, y de hecho ahora que tienen dinero pueden mejorar, pues habrá que mejorar también esa dinámica, ¿no? De esa dinámica de pagos, de agilizar los pagos. Y nuestra propuesta es muy clara y muy sencilla. Y creo que se puede llevar a cabo. Sí. Pero su competencia, temome que está transferida a Xunta de Galicia y vaya a actuar con celeridad y eficacia que ya conocemos. Sí, habitual, sí. Esperemos que la cosa mejore. A ver. Vale, gracias. Laura, una pregunta sobre las pombas en las ciudades.
Tienes seguro que tienes información. ¿Puede haber una cierta competitividad entre las pombas y otras especies de medios urbanos? En este sentido, ¿deberían realizar controles o controles de población las pombas, independientemente de las molestias que pueda causar, los daños que producen el patrimonio muchas veces, ¿no? Las pombas también, por cierto, también alimentan a los falcons, que también son aves urbanas actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo está el tema de las pombas? ¿Qué deberíamos hacer con ellas? Es un tema también controvertido. El control, yo entiendo que cierto, o sea, un número de palomas por encima de un límite puede ser problemático. Y que es verdad que, como dije antes, la población de palomas también se rige un poco por la disponibilidad de alimento. Es un ave que cría de una manera bastante eficaz, pero sí que es verdad que también tiene una mortalidad bastante alta y, como tú bien dices, también sirve de alimento a rapaces que se pasan por las ciudades a cazar. Yo entiendo que puede haber situaciones en las que se decida controlar la población. Lo que no comparto es el método que eligen muchas veces para controlar esas poblaciones. Creo más en la prevención y en métodos más éticos, digamos, se hacen verdaderas barbaridades con las palomas. Y al final somos un poco responsables también de que aumente el número porque se aumenta como o sea, repito que es por disponibilidad de alimento que le proporcionamos nosotros. Entonces sería un poco combinar la educación de la población con control de la población, pues, tirando hacia la esterilización, que se ha llevado a cabo en Ciudad de Barcelona, proporcionando que lleva algún tipo de anticonceptivo, digamos. Pero bueno, es un tema complejo y tampoco tengo una opinión muy, muy definida. Serafín, bueno, ya sé que puede ser una pregunta así demasiado para contestar ya, pero seguro que hay otras especies botánicas o zoológicas que también deberían estar incluidas en el catálogo galego de especies amenazadas. Cales, así a bote pronto, Cales, ¿pensas que deberíamos incluir ya? Bueno, nos catálogos en xeral hai unha serie de grupos, xa non só de especies, hai unha serie de grupos que están sempre claramente infrarrepresentados. Por exemplo, prácticamente non hai invertebrados no catálogo galego de especies ameazadas. Invertebrados en xeral. Están un poquinho mellor os invertebrados mariños, pero, por exemplo, o resto dos insectos están moi, moi infrarrepresentados e hai unha serie de especies que están nunha situación moi delicada. Se imos a vertebrados, hai algunha especie que debería de entrar, pero xa no catálogo, como pode ser o caso do salmón atlántico e como é o caso da anguía, que están nunha situación realmente desesperada. Desesperada. A situación é crítica e debería de ser de prohibir, polo de pronto, inmediatamente a súa pesca e garantir a permeabilidade dos sistemas fluviais que os está interrompendo. Né? Son dúas especies nunha situación francamente delicada. Despois, hai outra serie de especies que estaban ou que están no catálogo como vulnerables e que, desde que se incluíron como tales e non se fixo nada, a situación empeorou moitísimo. E o caso, por exemplo, das tartarañas e das gatafornelas entre as aves, a tartaraña cincenta está a sufrir un declive impresionante, a xente que traballa con esta especie está moi preocupada, e despois todas as outras especies menos coñecidas e menos aparentes que tamén se deberían de estar traballando nelas. Non? Pero por poñer eses exemplos, dentro do grupo dos invertebrados faltan moitas especies e no grupo dos países a situación do salmón de anguía desesperada. Logo, por exemplo, sigue sendo unha aberración absoluta que a becacina, a gachadizo, sexa unha especie cinexética en Galicia, cando en Galicia está unha das dúas únicas poboacións reproductoras que subsisten na Península Ibérica. Nos, cando pedimos que a conícora ou a ave fría
e agachadiza deixaban de estar como especies cazables, só conseguimos que se protexera a ave fría, a panícora, pero non a agachadiza. E outra desas especies nunha situación francamente está na corda flosa. E hai un exemplo que me gustaría lembrar, e un exemplo histórico. Unha das primeiras iniciativas que tivo o Grupo Ornitolóxico Galego, que fundou a Sociedade Galega de Historia Natural, foi pedir a veda da pita do monte nos Ancares. Foi unha das primeiras cousas que pediu. E a resposta... Teño algo que decir ao respecto. Icona, o que decían era non. Nos Ancares temos pitas do monte para dar e tomar. Aquí a densidade máis alta que noutras zonas de Europa. Incluso poden vir a cazar. A situación, lamentablemente, é que tiñan razón. E a pita do monte está extinguida en Galicia. Esta é a crónica dunha extinción anunciada e, lamentablemente, o que nos está a levar pois, unha administración autonómica que non ten ningún interés na conservación. Santi, non sei se queres falar da pita do monte, pero eu tiña unha sí. última pregunta. Tiña unha última pregunta para ti tamén, xa, se queres xa o contestas. Un comentario rápido da pita do monte do Urogallo, non? Participé en los censos de urogallos de 1976 a 1981. Había urogallos en Ancares, ¿no? Bien, censábamos con aquellos guardas que había, que era el Icona. El Icona dependía de Madrid, del Ministerio. No había autonomía. Aún no había autonomías. Bueno, vienen las transferencias al gobierno autonómico en los años 80. Jubilaron a aquellos guardas, que eran gente muy respetada por los cazadores y la gente de Ancares, y ponen allí unos guardas que están mal pagados y los ponen provisionalmente. Bien, en ese periodo, en los años 80, hubo muchísimo furtivismo. Yo mismo estuve una vez en Ancares a comienzos de junio y se oían disparos de escopeta por todas partes. Comienzos de junio, cuando todavía está en celo el urogallo. Bien, a finales de los años 80 ya no quedaba ningún urogallo. Fue en los años 80 cuando se extinguieron de Ancares los urogallos. Quiero concretar eso un poco, con las transferencias a la Xunta. Bien, tenías una pregunta. También quiero comentar sí, no, algo más acerca de los lobos. Sí, pero dime. Era la última pregunta, porque ya estamos con tiempo, o sea, ya tenemos que rematar. Sí. La última pregunta es... casi sería contestación, pero me gustaría que ti... ¿Podríamos decir que en Galicia o futuro dos garranos e o dos lobos van xuntos? Futuro de garranos e de lobos. Sí. Pensas que en Galicia van xunto o futuro? Sí. Van curiosamente, vamos a ver. Para ben ou para mal. Claro. Curiosamente, el futuro de los garranos depende mucho de los besteiros, de los propietarios, un poco entre comillas, ¿no? Sí. Actualmente hay mucha gente que tiene garranos por dos motivos. No se le saca rendimiento económico, prácticamente. Los potros se venden a un precio muy bajo, ¿no? Sí. Hay mucha gente joven ahora que quiere tenerlos y que quiere seguir con la tradición de los curros. Entonces, la tradición de los curros posiblemente salvará a muchos garranos y también a muchos lobos, si las cosas van bien, ¿no? Donde no hay curros, ¿qué pasa? Pues que la población envejece. Los cuatreros saben eso, roban potros, les ponen su microchip y por 30 euros tienen un potro robado que pasa a ser legalmente de ellos. O sea, un robo legalizado, ¿no? Entonces, en esas comarcas la situación puede ser un poco más problemática, ¿no? En esas comarcas, ya lo visteis, los lobos están especializados en matar, comer potros de garranos, ¿no? En otras comarcas, pues matan jabalíes, matan otras cosas, ¿no? Y comen otros animales. De hecho, se está dando una situación curiosa en la comarca de Lalín y en la Terrachá, donde proliferaron mucho los jabalíes. Pero los jabalíes no dejan rastros en el monte, no están en el monte, están en los cultivos, en los maizales. ¿Qué pasó ahí? Si os fijáis en los mapas que os enseñé, ahí los lobos están casi extinguidos. Entonces, si hay poquitos lobos, los jabalíes proliferan mucho. ¿La solución? ¿Matar jabalíes? Bueno, eso es una propuesta de la Xunta de Galicia. Pero yo creo que daría mal resultado, porque vendrían otros jabalíes a ocupar ese sitio. Hay mejores soluciones. Pastores eléctricos,
dispersar maíz en el monte para que los jabalíes vuelvan al monte, etcétera, ¿no? Bueno, pues nada, hay más preguntas, hay bastantes preguntas, lo que pasa es que creo que tenemos que respetar a programación e os horarios da xornada. Xa estamos casi ás 2 da tarde, entón pois temos que pechar este debate, non? Bueno, agradecemos moitísimo aos tres a vosa intervención, as vosos relatorios e as vosas contestacións, creo que realmente foron moi clarificadoras agora. Recordamos vos a todos que a partir das 4 da tarde retomamos a programación desta xornada con outros 3 relatores e outros 3 temas de moito interés, polo que vos emplazamos a entrar novamente no canal de YouTube das xornadas a esa hora. Pois nada, ata logo, ata a tarde. Chao.